Vamos a repasar los números. ¿Recuerdan? ¿Qué número quedamos? Buenos días, Sofía Gómez. ¿En qué número quedamos en nuestro arbolito, chicos? ¿Qué número quedamos? El 14. 14. El 14. ¿Y cómo se hace el 14? El 14. El 1 con el 4. Muy bien, el 1 con el 4. Entonces, vamos a sacar una decena de palitos o tapitas. ¿Cuánto es una decena, Sofi? Una decena. A ver, déjala que se quede allá. Tome una decena de palitos. Una decena. Cuéntenme si me cuentan cuántas son. ¿Tapa su palito? Este. Uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuánto es una decena? Diez. Aquí la tengo grande. ¿Número? Decena. Diez. ¿Cierto? Una decena son. Vamos a reunir mi decena. Le voy a regalar los 5. Le regalo los 5. Y los voy a contar. Tenía mi decena 10, ¿cierto? Y aparte saqué 5. Los reúno todos y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí tengo mi número 15. ¿A ustedes también les dio 15? Sí, sí, señora. ¿Te dio 15? ¿Julián te dio 15? ¿Sí? Julián. No vayas a cambiar. ¿Te dio 15, señora? Listo, aquí tenemos el número 15. Mira, aquí lo pegué grande. ¿Para qué? Se dan cuenta. Y aquí sumé 10 más 5 igual a 15. Entonces, me hacen un favor. En el cuaderno. Ah, no, primero. En nuestro arbolito. Vamos a pegar, yo aquí tengo otricas, vamos a pegar nuestro número 15. Busca el 15, aquí está el 15. ¿El 15? Busquen su número 15. ¿Y ya lo tienes? Lista, muy bien, Julián. Creo que será el 15. Listo, muy bien, Julián. Entonces, lo que no lo tiene, pegamos el número 15. ¿Tan pequeño? ¿Por qué no cabe? Ahora,
Y con el jabón que tiene Los papás me van a ayudar a dibujar. ¿Es el jabón de nosotros? Número 15. Los papitos me van a hacer el favor y en el cuaderno les dibujan el número 15, grande, y lo vamos a delinear con pintura. Entonces, nuestro dedito va a ser hoy el lápiz o el pincel mejor. Y vamos a repisarlo por el trazo con pintura. ¿Listo? Entonces vamos a coger el color que quieran. El que más les guste o el que tengan, y vamos a decorar nuestro número 15. Dana, vas decorando el 15 porque entonces no nos alcanza el tiempo y la idea es que terminen toda la actividad en la clase. Para que no les quede tanta actividad luego. Entonces, vamos alistando nuestro vinilo, nuestra pintura. Y vamos a repasar el número 15, ¿listo? A ver, ya Matías, ya Julián empezó, Matías también. Dana, ¿listo? ¿Ya empezaste, Dana Gabriela? Todos los bocadillos. Creo que no. No puedo activarlo, Dana. No me deja. Desconsigna y Dana, reclama. ¿Listo? ¿Ya estás repisando el 15? Bien. No sé qué tengo que hacer. Mamita, yo les estoy explicando, pero no me están prestando atención. Mira, la mamá dibuja el 15. Mi mami está hablando por teléfono. Entonces busca tu cuaderno. Entonces hazme ahí las cuentas, con eso yo te cuadro. Busca el cuaderno, Danita, y vas dibujando el 15. Muy bien, Julián, vas muy bien. Matías no alcanzó a mirar muy bien. Mira, Dana tiene que... ya miré. Dibujar en el cuaderno el número 15 y ella lo va a repisar con el dedito, con pintura. ¿Listo? Con pintura y el dedito va a ir repisando el número 15. Muy bien, Julián. Entonces vas a soplar para que se te seque, Juliancito. Échale aire. Sopla como el lobo feroz. Eso, así como el lobo feroz para que se nos seque. Mientras los compañeros terminan. ¿Listo? Estoy soplando mi plata porque está mojada. Muy bien, Matías. Listo, Dana, no llores, Danita. Es la mamá que te ayuda. Está haciendo una trompeta. Okay. Está bien seguidito, Mati. Listo, Juliancito, te limpiaste. Y terminamos y nos limpiamos el dedito. Es muy bien. Listo, esperemos un minutico que termine Matías. No sé si Dana ya le buscaron el cuaderno. La mano y el dedito. Bueno, mientras tanto, entonces vamos a dibujar, Julián Camilo, 15 flores. Entonces, mira, yo hice 3 filitas de 5 para que me quede en orden. Para que no me queden tan amontonadas. Entonces hacemos un circulito y hacemos otro circulito, montañitas pegaditas, 5. Luego en segundo renglón, silencio, hijos, no salgan la pieza. Otros 5 y abajo, otros 5. ¿Señor? 5 más 5 son 10. Y más 5 son
¿Quién? 15. Muy bien. Entonces, así vamos a hacer. 5, 5 y 5. ¿Listo? Hola, Sofi, ¿por qué te has desconectado? Es que se nos cayó la sesión, profe. Ah, mira, ya vamos en el cuaderno. Sí, señora. Vas a dibujar el número 15. Si quieres, miras aquí la pantalla. Y ella con el dedito y pintura va a delinear el número 15. Dibuja. Y encima lo. Y los que ya terminaron, entonces van dibujando 15 flores. Les decía que tres rengloncitos de a 5 flores. Y nos da 5 más 5, 10 más 5, 15. ¿Listo? Y ahorita hacemos conteo mientras se nos seca. Pero hay que hacer lento, ¿no? Oh my God. ¿Los audífonos no sirven? ¿Lo quieres borrar? ¿Sí? ¿Listo? Sofi. ¿Señora? Sofía, ven. Vamos a hacerlo un poquito rápido que alcancemos al 16, porque era el 16, pero entonces teníamos pendiente 15. Entonces nos toca trabajar los dos. Vas a dibujar acá 5 flores, 5 flores, 5 flores. ¿Me entiendes? Ante una persona. No me dañes el computador, por favor. No las hacen tan, las flores no tan grandes, todas para que les alcance el espacio. Ahí está mirando. ¡Profe! Señora, ¿listo? ¿Ya delineaste el 15? No. Vamos a delinear el 15 con pintura, con vinilo. Ya te traigo la pintura, ¿vale? Mientras empiezas son las flores. Vamos, 5 florecitas en un renglón. Empieza a hacer las 5 en el otro. Y 5 abajo. 5 aquí. 5 acá. 3 grupitos acá. De 5 nos da 15. Acá. Y acá. 5, 5 y 5. Ya te traigo la pintura. ¿Qué color quieres? ¿Cómo vamos? Dana, ¿cómo vas ya? Mira. Sí. Vamos a ver, Matías, ¿en cuál vas? ¿Cuántas flores llevas, Matías? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Julián, ¿cuántas llevas? 7. Listo, muy bien. Dana Gabriela, ¿en qué vas? Tienes que activar el audio porque me tiene silenciada y no. Yo no lo puedo hacer. Listo. ¡Profe! Señora. Voy en el número 15. Listo, entonces delinealo rápido para empezar a dibujar las flores. Y Sofi ya está también delineando, ¿cierto?
Bueno, listo, Mate. Ah, no, Mate no va a terminar. Termina su dinero, ahorita le presto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Listo, Danita? Entonces, Dana, vamos a empezar a dibujar las 15 flores. ¿Listo? Mira, para que no nos queden tan amontonaditas. Tres grupitos de 5, así no nos va a quedar tan amontonado. ¿Listo? Vamos a trabajar un poquito rápido para que alcancemos, por favor. Sofía, ¿en qué vas? El 1. Apúrate, mamita, para que alcancemos. Bueno, Julián ya va terminando. Muy bien, Julián, qué ordenado eres. Mati, recuerda que las dos manitos van sobre la mesa. Papá. Uno sostiene la hoja y el otro escribe. Esa es la posición correcta. So, Dana, empieza a dibujar. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Dana Gabriela. ¿Eso me quedó feo? Ah, no, mi amor, está bien, papi. Eso está bien. ¿Esta podría ser el agua? Dana, empieza ahora a dibujar 15 flores, Dana Gabriela. ¡Ya, mamá! Él y los papitos nos ayudan a soplarles para que se les seque la pintura. Por favor. Oye, mamá, a papá se le seca. A mí, papá, y... ¿Ya? ¿Terminaste? Espérame. Nos limpiamos el dedito y vamos a empezar a dibujar. Espérame. Está en panito feo. ¿Listo? Bueno, mientras terminen los amigos, Julián se va coloreando, pero el resto, las otras dos niñas, coloreamos ahorita porque entonces vamos a demorar mucho más tiempo. Están 5 flores. Hágale. Señora, no importa, hágale aquí la otra. Aquí la otra. ¿Cómo? ¿Nos pasas a enumerar? No te entiendo. Que si los enumera. Que las flores. Sí, pues si quieres la puedes enumerar mientras terminan los amigos o las dejas así y escribes al frente más bien el 15. Pues si tú quieres enumerarlas, listo. Mientras los amigos terminan. Desde acá. Hijo, no, sí, vale, corriendo. En cada cuadro. Traigo los pañitos. Listo. En cada cuadrito. Arriba el cuadro, arriba el cuadro, arriba el cuadro, arriba el cuadro. En ese cuadro. ¿Listo? Bueno, Matías también ya terminó. Muy bien, Matías. Pero es que la profesión que ha hecho que entrar para ordenar. Listo, muy organizado. Entonces vamos a escribir, ¿quieres, Julián, si te escribes abajo o le escribo espacio tres veces el número 15? Aquí tengo el número 15. Tres veces. Recuerden que el número ya lo hacemos dentro del cajoncito, ¿listo? Entonces, en un cajón. Ay, no, pero no cabe. Entonces, hagamos una cosa. 5. Entonces, si quieren, más bien escriben solo tres veces el 15 y en el número. O ahorita que coloren el número. ¿Listo? Muy bien, Sofía, ya te veo. Bueno. Dana, ¿en qué vas? ¿Cuántas flores llevas, Dana? No
No, no te estoy escuchando, Dana. Tienes que activarlo allá. Ya, listo. Me falta una, profe. Ah, bueno, listo, muy bien. Pero se fue la imagen. Apura, Sofi, ¿ya estás dibujando las flores? Ya, ahora sí. Listo. Listo. Que se me va cada rato. Ah, bueno. Esa tablet, sí, se me va cada rato la noción. Ah, bueno, Julián está escribiendo el número 15. Entonces, si quieren, para no numerar, vamos a escribir tres veces el número 15 donde les haya quedado espacio. Lo único es que si deba tener... que esté manejando el renglón, ¿listo? Si quiere juega ya, hijo, no más. No, mira, aquí está, ¿no? Aquí en la tabla juego con plástico. Juego con los palitos. Terminé, profe. Listo, bueno, muy bien. Vamos a soplar que esté bien seco el 15, ¿ya está seco? ¿Listo, chicas? Apurémonos un poquito, vamos a pasar al 16. Soplemos que esté seco el que se nos haya secado ya la pintura. Vamos a hacer un poco de recortar los números y vamos a trabajar el 16. Pero que está allá abajo. Ahorita vamos a trabajar con el 16. Entonces soplemos. Que se nos seque. ¿Listo? ¿Ya se secó? Juliáncito y Dana, por favor, activan un momentito el audio. Ya, Dana. Ya mostrando. Córrele un poquito. Ya voy. Eso, listo, muy bien. Ahora entonces vamos a soplar. ¿Ya está seco? ¿Cómo se llama el número que hicieron? ¿Qué? Ya, profe, 15. Muy bien, 15, ese color me gustó. Listo, entonces sacamos nuestras tapitas mientras se nos seca. Otra vez sus tapitas, los palitos. Los dejamos a un ladito, el cuadro abierto, mientras se nos seca. Mire, que hay tantas tapitas marcadas. Bueno, vamos a sacar 10, una decena. 10, si las tienen numeradas, entonces saquen las del 1 hasta 10. Así como en el árbol, si ya tienen numeradas. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4 y 5, 6 y 7, 8, 9, 9, la hora, las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Pasaste? 2, porque es una decena. 2, 4, 6, 8 y 10. 10, 11, 2. Eso, muy bien. Hay una decena. Ahora... dejamos quietica esa decena y vamos a sacar otras 6 tapitas. Si Juliana tiene enumeradas, entonces del 11 al 16 saca, Juliana. No, 6 tapitas, 6 palitos, cuenten 6 y los vamos a reunir. Dos gorditas, aquí. Dos gorditas. ¿Listo?
Entonces, vamos a contar. ¿Cuánto nos dio? Contemos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sofi, vamos contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dieciséis. ¿Cuánto les dio a ustedes? Otro acá. Pero hoy vamos a trabajar en... Bueno, entonces... No. Hello, ¿listo, chicas? ¿Chicos? Chicos y chicas, entonces tengo que 10, me van a mirar aquí un momentico al tablerito, a la pantalla, tengo 10 más 6, es igual a, ¿cuánto me dijeron que les dio? 16. Yo aquí ya 6. 16. Me puede ver mi cara. 6. El 1, ¿cómo es? 6. ¿Cierto? Entonces lo voy a pegar acá, mi 1, mi. Y el profe no se le ve el cabello. 6. Ah, no. ¿Qué se me dice 6? Aquí tengo el número 6. 6. 16. ¿Listo? Tenemos 16. Me hacen el favor en su tablita, escriban el 16 rápidamente. Escriban el 16 en sus tablitas. ¿Con el lápiz? Es una papaya. ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Escribir el número 16 en la tablita. ¿Es, ¿qué número es este? ¿Ese es cuál color es? El 1 con el 6. Escucha. Una bolita y varios pedazos. Y se queda así. Lo dibujan en el tablerito y me lo muestran por fin. Rápido. ¿Listo? ¿Quién lo hizo? Apura, Sofi, porque se nos terminó el tiempo y no alcanzaste a terminar eso. ¿Quién terminó el 16? ¿Quién lo hizo ya en el tablero? Listo. Listo. ¿Listo? Déjame ver, por fin. Otro 16. Dana, déjame ver tu 16, Julián. Apura, Sofi. Va a ser el 16. Yo. Por acá, por aquí. Yo me voy. Un beso para allá. Sí. ¿Listo? ¿16? Y vamos a pegar nuestra tapa número 16 en nuestra manzana número 16. La vamos a pegar. Ahora sí, muéstrale a la profesora. Aquí falta un espacio. No importa, con eso está. Vamos a pegar el 16 en el arbusto. Julián estaba contando muy bien, Matías. Wow, Matías, muy bien. Listo, eso, muy bien. Julián. Bueno. Vamos a pegar el 16. Busquen unas tapitas grandes. De manzanas. Busquen el 16 de los números que ya picamos. Las tienen ya numeraditas, entonces las van a buscar y lo vamos a pegar en nuestro árbol para que no se nos olvide. Y ya nos faltaría este, si no, no miren este. 16, muy bien. Julián ya lo tiene, Matías, vas a pegar. Sofi, tú vas a pegar el 15 y el 16 ahorita, ¿listo? Dana, pega el número 16 en el árbol, la tapa. Bueno, mientras los niños la van pegando, los papitos me van a hacer el favor, les dibujan el 16 en la siguiente página.
Nos usamos un poquito quedaditos en los números. Entonces, vamos a dibujar el 16. La corta así y usted la pega. La corta por la línea. Sí, así es más fácil. ¿Listo, chicos? Bueno, me van a escuchar qué vamos a hacer. Bueno, solo tengo para activar. No. Sofi, ¿en cuál vas? En la brocoleta. Ya está haciendo la última flor, profe. Listo, Bueno, mientras, ¿listo? Eso, Sofi, ¿listo? Bueno, el 16 lo vamos a decorar con escarcha. Entonces van a dibujar el 16 y le van a poner la escarcha de color que ustedes quieran. Y abajo no vamos a dibujar. Sí, no, pues un momentito las tijeras. Vamos a recortar ahorita, creo, porque no creo que alcancemos. No, qué peligro. Entonces, vamos a poner a delinear. En la línea donde hicimos el dibujo, vamos a ponerles pegante. Y le vamos a decorar con escarcha nuestro 16, del color que ustedes quieran ponerle. Mati, apúrate. A ver, mi amor, vamos a decorar el 16 con escarcha y libre de papel. Póngame atención. Por el caminito, ¿listo? Mira, mire, mi amor, este lapicito es con escarcha. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a coger, vas a apretar así como si fuera un esbete y le vas a hacer aquí así. Así. Punticos, papá, ¿sí ve? Aquí, mire, ¿sí ve? Sí, como un esferito, ¿sí ves? Aquí tiene toda la tecnología. ¿Qué le pasa? Bueno, entonces yo le voy contando porque es que ahorita en la anterior se me cortó. Espérenme, amor, pues se nos fue mucho. Entonces, me van a escuchar, chicos y mamitas. Vamos antes a decorar el número 16 con escarcha. Y aquí no vamos a dibujar, sino que vamos a recortar y a pegar. Número 16. Yo he recortado uno, pero ustedes pueden recortar al menos tres. ¿Listo? Buscan la revista y al menos tres, números tres o hasta cinco podemos recortar 16. Número 16. Y aquí abajo van a escribir con el lápiz. Vamos a escribir tres veces 16. Pero recuerden que es dentro del cajoncito, ¿listo? Ya no lo vamos a hacer gigante, sino manejando el renglón. Entonces, tres veces 16 y recortan y pegan los números 16 que encuentren. Pues, más de uno. Yo tengo aquí solo uno, pero más de uno. ¿Listo, chicos? Preguntica, que se nos terminó el tiempo. ¿Qué número es este? Actívenme los audios. ¿Número es, papá? Diga a la profesora. ¿Qué número es este que estamos haciendo? 16. Julián, Dana. 16. Sofi, Dana. A ver. Mi abuelita. Sofi, Dana, activen. ¿Qué número es este? Se me terminó, no me activaron. Bueno, chicos, entonces terminamos esto y ahorita nos vemos en ética. Para ética solo vamos a necesitar el cuaderno. ¿Listo? Entonces nos vemos en las 10:40. Chao, chao, chicos. Carita feliz. Muy bien. Deje, lo vamos a decorar. Adiós. Mucho gusto.